Hoy vamos a preparar migas. Hay tres maneras de prepararlas. Una es de pan duro, otra de harina y la última, que es esta, la vamos a preparar con sémola. Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de sémola, 300 ml de agua, 125 ml de aceite de oliva, pimiento verde italiano, unos cuantos dientes de ajo pelado y una pizca de sal. Comenzaremos friendo los ajos en el aceite de oliva hasta que estos doren. Cuando los ajos están dorados, vamos a añadir la pizca de sal y el agua. Con la ayuda de una espátula vamos a remover y dejaremos que empiece a hervir. Una vez que el agua empieza a hervir así como se está viendo, vamos a añadir la sémola. Y con la ayuda de la misma espátula, removeremos hasta que las migas queden sueltas. Mientras las migas se están haciendo, vamos a asar los pimientos en el horno. De acompañante para nuestras migas, podemos poner boquerones fritos, sardina, bacalao, pimiento frito, aceituna, morcilla, panceta, chorizo o chistorra. A mi gusto me quedaré solo con el pescado frito y con los pimientos asados que antes hemos metido en el horno. Así debe de quedar las migas sueltas después de 20 minutos de fuego lento y mezclarla continuamente, si no se nos va a pegar. Cuando las migas están hechas, la vamos a tapar con un trapo de cocina y la dejamos reposar hasta la hora de servir. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta sencilla receta almeriense. Espero que me regaléis un like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!